¿Qué pasa? Gracias a ti terminé todos mis pedidos. Te lo agradezco. Te dije que iré a visitar a una amiga, me iré antes. Estás huyendo. No es cierto. Me iré según lo planeado. Necesito estar sola y descansar un poco. ¿Le entregaste la foto al fiscal? Lo hice. Comenzó la cuenta regresiva para mi padre. La señora Miriván también va a denunciarlo. Me avisó antes. No tiene que ver contigo, lo sabe, Suhan. No tiene que ver conmigo. ¿Y a dónde te irás? ¿Por qué no me lo dices? Necesito estar un tiempo a solas. Quiero un poco de paz. Muy bien. Nos vemos. ¿Tú qué harías entonces? Te estoy haciendo la pregunta que tú me hiciste antes. Si tú realmente me amas, como dices, ¿querrías que renuncie a hacer justicia? Me alegra no amarte en serio. Cuéntame de un amor que no se ahoga en penas, que no decae, que no muere. Cuéntame de un amor que no se marchite con el tiempo. Al final secó mis lágrimas y me dijo: el amor sin dolor no existe.
Quiero ir a Londres por 3 o 4 días. Me tienen preparada una sorpresa ahí. Increíble. Me alegro por ti, hermanita. Me hubiera encantado acompañarte. Impacto. Pronto detalles. ¿Corjan? ¿Corjan? Llamaron del museo. Habrá una recepción como parte de la exposición de Feyyaman Duran e insistieron en que fuera. ¿Ve? Eso es el punto, no quiero. Pero les gustaron mis diseños de botellas, por eso tengo que ir. También dijeron que hablaremos sobre mis proyectos. ¡Oh, súper! Y les dije que sí, que el diseño es lo mío. Pero no soy un artista del vidrio. Insistieron en que fuera un par de horas. Será muy elegante. Entonces, vas a celebrar San Valentín y tu cumpleaños todo al mismo tiempo. No, en realidad. No tengo ganas. Decidí que voy a ir, Shirin. Pero no por mucho tiempo. Me acostumbré al silencio. Ay, Suhan, sabes que me encantaría poder estar allá. Te extraño como loca. Yo también. Y no soy la única. Hay un hombre que te extraña como un loco. Ya basta. ¿Ustedes no han hablado? Bueno, hablamos cuando es necesario. Es como enviar un telegrama. Aún me odia. Oye, bien, no le digas a nadie que estoy aquí porque ni siquiera Corjan lo sabe. Cree que estoy en Londres, ¿bueno? Claro que no voy a decirles. Confía en mí, no te preocupes. Llama cuando vuelvas. Y cuídate mucho. Está bien, Shirin, te lo prometo. Te dejaré una llamada perdida y luego me llamas, ¿bueno? Está bien. Besos, adiós. Bienvenida. Bienvenida, la acompaño. No llegué temprano, ¿verdad? No, señora. ¿Entonces llegué tarde? Llegó justo a tiempo. Acompáñenme. ¿Esto es un juego?
lo puedo creer. Vaya. Extrañé mirar esta pintura. Tampoco te ves mal. Bienvenida. ¿Cómo organizaste esto? Tengo amigos que comparten el mismo interés por el arte. Excelente. Adoro este anillo. Yo también. Y me alegra verlo en tu dedo. Estoy tan feliz. Esto era justo lo que necesitaba. Te lo agradezco. Y no es todo. Mi regalo te está esperando. ¿Sí? Pero no será hasta la medianoche. ¿Para qué? Dámelo ahora. ¿Qué es? Ábrelo. Calendario. El calendario comienza con el primer día que mis ojos te vieron. Primer año desde que conocí a Suhan. Está hecho especialmente para ti, es decir, para nosotros. Es por eso que los nombres de los meses son diferentes, los días también lo son. Solo usé nombres relacionados con nosotros. Como puedes ver, el nombre del primer mes es el de tu caballo. El lunes es lirio. La primera flor que le enviaste a mi madre. El martes es manos. Así es. El día en que Shirin y Kemal finalmente se casaron. En esa boda. Cuando bailamos, por primera vez sostuve tu mano. El miércoles, ¿es licor? ¿Qué serían del día y la noche si no me hubiese emborrachado con tu dulce licor? El primer día que fuiste a mi santa, sí. No lo creo. ¿Y el jueves? Cereza. Cereza.
te di nuestro primer beso. Ese día a mí me sabe muy diferente. No me importa. Es cereza para mí. ¿Viernes? Sol. Sol. El día que tuvimos ese accidente, ¿recuerdas? Estaba sentada mientras hablabas por teléfono en Kirby Coy. El sol brillaba en la mitad de tu hermoso rostro. Sábado. Lo recuerdo. No me dejes. No quiero saberlo, no preguntaré. No te vayas, por favor. No me dejes, por favor. Por favor, no me dejes, por favor. No me dejes. Amor. El primer mes es tímida. El nombre del segundo mes es poema. Nuestro tercer mes. Despertar. ¡No! ¡Por favor, no te subas! ¿Tú planeaste esto, papá? Queríamos atrapar a Cesur en el acto, por eso esperaban la señal. No te pongas así. No lo hice para hacerte daño. Si hubiera puesto solo cosas buenas, esa no sería nuestra historia. El nombre de este mes es tú. ¿Suhan? No. Tú. Me pregunto, ¿qué nombre le pondrás a estos meses? Suhan, todo lo que viva junto a ti es mío, me pertenece. Yo ya te lo dije. Cuando vine aquí por primera vez, tú fuiste lo único que no planeé. Sé que no me crees, pero tú cambiaste mi vida. Hay un antes de ti y un después de ti.